A ese tipejo no lo quiere ni en Apatzinga, no, ni en ningún lado, y en nadie. Es que es insoportable. Miren, si fuera un poco más humilde, aunque cantara feo, hubiéramos dicho, pobre güey, canta feo, pero con sentimiento. Pero oye, no... Ah, ¿qué dijo? Se le fue la voz. Elevó la voz. Y luego que los micrófonos no servían. Digo, para no pagarle al DJ los 2,500 que le había cobrado. No sé, algún pretexto tenía que sacar. Dicen que terminó con problemas con él. No lo sé, no conozco al DJ, ¿verdad? Pero eso dicen. Puras farsas, puras mentiras. Ese cabrón. A ver, vamos a leer comentarios. No me había fijado que mide lo de 3 acordeones. Ay, se me pasan muy rápido. Para portar un arma se necesita un estudio psicológico y él no... No, definitivamente él no lo pasaría. Está más loco que una cabra. No tiene clase ni para cantar, va a andar telendo. Exactamente, Eduardo. Además... A ver, de lo que el comentario que me hiciste... No... Ah, que estaba viendo ahorita, es que estaba pensando en otra cosa. Antes de que se me olvide. Vieron que hizo un video donde dice, pues yo no necesito el inglés, ni necesito ir a la universidad. Y miren, tengo mucho dinero. A ver, cabrón. El dinero no quita lo pendejo, ni lo naco, güey. O sea, es un ignorante. Me dice, ay, yo vendía de todo. Es mentira. Dicen que gente que lo conocen de Apatzingán, que nunca en su puta vida trabajó, que no sea hocicón. Entonces eso de que les da las penderregas, porque él era el niño sufrido, el niño... Ay, no, no era el niño sufrido. No, no, es un pobre pendejo. O sea, no voy a ir a la escuela, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, pero tengo mucha lana. O sea, qué pobre de mente y qué triste debe ser su vida. De verdad, cuando está haciendo sus mamadas, me imagino que le vale madre si se siente Juan Camané. Pero sinceramente, así como que no lo odiamos, ¿ok? Como que no nos cae mal. Qué triste ha de ser llegar a su cuarto, verse solo, completamente solo, como un perro. Voltear, no tener nada más que lo material, que la gente que se acerca a él es por chisme, por dinero, no por amor a él. A lo mejor las dos, Excelsa y la otra, pues ya le agarraron como que cariñito, ¿no? Pero, no. O sea, llegar al cuarto solo. Que nadie le hable y le diga, hola mi amor, buenos días, ¿cómo amanece? No, porque con su manera de ser alejado a las mujeres. Dice luego que ni pagándoles, no querían estar con él por lo arrogante y lo prepotente y lo antipático que era. ¿Con quién estaba platicando que lo conoció? Dijo, es antipático, es mamón, claro. Así como un perro. Sí, exacto, solo como un perro. Y ya no hay nadie que lo alabe. Entonces pensar, soy un pendejo, todo el mundo se burla de mí. O sea, no tengo una vida, no tengo una familia. Quisiera ser como mi padre Larry, tener una mujer guapa con 3 niñas hermosas. No, ya 4, ¿eh? 4 niñas hermosas. Y tener ¿cómo le dice al Lamborghini? Porque no dice Lamborghini. Tener un Lamborghini amarillo como el de Larry. Pues digo, porque la ropa, en cuanto Larry saca un traje, yo creo que el güey todos los días ve a su padre Larry. Y lo admira y dice, ay, se compró traje Gucci. Se va en chinga allá donde venden lo pirata. Y se quiere uno igual, ya lo encarga. O sea, no, pues, ¿qué más le envidia a Larry? Bueno, todo, ¿verdad? Entonces, imagínate, está en la cama y dices, o sea, solo, sin que nadie lo alabe, entrar al TikTok, al Facebook, que a cualquier cosa, y eres un pendejo, chingas a tu madre, patas de molcajete. O sea, imagínense, la verdad, digo, supongamos que no nos cae mal. Tiene una vida muy triste. Diga lo que digas, yo soy feliz porque tengo dinero. El dinero no es la felicidad. Hay gente que vive en una casa que no tiene ni piso de azulejo, nada, o sea, piso de tierra.
y tiene a su esposo, sus hijos, y son más felices. Te apuesto que son más felices comiendo un plato de frijoles con tortilla y queso que el pendejo este. Bueno, es que este güey no sabe tragar, ¿verdad? Comiendo morisqueta. O sea, no. Este cabrón, no, es odioso. Pero a veces me pongo a pensar y digo, pobrecito. O sea, da lástima. Da lástima porque él quiere dar otra cara. Y la única cara que nos da es la cara de que es un pendejo. No nos da otra cara. ¿Quién dice, ay, ahí viene el supercantante? No, ahí viene el pendejo, ahí está en, el pendejo está en vivo, el patas de molcajete está en vivo. O sea, nadie así que digas, qué bárbaro, cómo lo quieren. Te apuesto que si hacemos un concurso de los que se van de este lado, los que les cae gordo la chipina, y de este lado los que lo aman, no vamos a caber de aquel lado. Porque sí, sí tendrá, digo, las penderregas son bastantitas, las penderregas. Pero no creo que nos superen a los que no lo soportamos. Es que yo, gente con la que hablo, gente que me dice, es que no lo soporto.